una sociedad que tiene que desarrollar la capacidad de realizar aprendizajes en un ambiente de especial incertidumbre. Voy a examinar esta cuestión a través de 9 propuestas, 9 valores, si se quiere, reflexividad, ignorancia, destrucción, interpretación, creatividad, inexactitud, incompetencia e inutilidad. En primer lugar, la idea de reflexividad. Lo importante es el saber nuevo. Ha habido muchas sociedades a lo largo de la historia que han salido mucho, pero lo propio de nuestra sociedad es que se necesita saber mucho, pero el saber no es una posesión, no es algo acreditado por la tradición, no es el saber del pasado, sino de alguna manera, paradójicamente, el saber del futuro, es decir, aquel saber al que se aspira reflexionando sobre lo que se sabe, sobre lo que se tiene, es decir, superándolo.